El conflicto es inherente a la naturaleza del ser humano. En el vasto 41º milenio, esta naturaleza se ha ido expandiendo a lo largo de los elementos: tierra, agua y aire. Hoy hablaremos de los hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida en este vacuo elemento, y de los innumerables monstruos, alienígenas, criaturas de la disformidad que habitan los cielos de cada uno de los mundos en la gran espiral. Hoy hablaremos de Aeronáutica Imperialis. El planeta Rin se señaló principalmente en los registros del Imperio como el mundo natal del capítulo de los Puños Carmesís. Su monasterio fortaleza, el Arc Tyrannus, dominaba los picos más altos de las montañas Hellblade, al este de la capital planetaria de la nueva ciudad de Rin. La presencia del poderoso Adeptus Astartes quizás le dio a la pacífica gente del mundo de Rin un mundo principalmente agrícola, de granjas de bayas de jade, continentes insulares y océanos extensos, una falsa sensación de seguridad frente a los peligros en su puerta. En realidad, el mundo de Rin existía a la sombra del Imperio Olco de Caradón, dominio del archincendiario Snaggroth, y desde aquí descendió su perdición. Cuando el sistema vecino de Bad Landing cayó ante el WAC de Snaggroth, los Puños Carmesí se prepararon rápidamente para la invasión. Sus cruceros de ataque se unieron a la flota del sistema del mundo de Rin. Sus compañías de batalla se reunieron para la guerra, y sus escuadrones cañoneros de Thunderhawk se lanzaron a los cielos. Por el contrario, las fuerzas de defensa planetarias del mundo del Rin se movilizaron lentamente. Muchos de los escalones superiores de la sociedad de Rin se negaron a creer que el WAC de Snaggroth los alcanzaría, e incluso si lo hiciera, el poder de los Puños Carmesís y su extensa red de defensa orbital y terrestre sería suficiente para arrojar a los senos al vacío, ¿verdad? Cuando llegó la invasión, los pieles verdes fueron sorprendentemente rápidos y completamente devastadores. Una vasta armada orca arrasó con las defensas orbitales y los buques de guerra del planeta en cuestión de horas. Una sola nave de los Puños Carmesís dañada escapó a la disformidad para pedir ayuda. En el suelo, las cosas eran aún peores. El Arc Tyrannus, junto con la mayor parte de la fuerza del capítulo, fue destruido por un misil de defensa orbital, catastróficamente fallido, y en menos de un día el planeta estuvo al borde de la aniquilación. Su destino, descansando en manos de un pequeño número de marines espaciales supervivientes, y la fuerza de defensa planetaria Rinita, ampliamente superada en número. Durante los siguientes 18 meses, el mundo de Rin estuvo solo. La valiente guardia aérea de los Erwing, luchando contra una marea constante de asaltos aéreos orcos, con el apoyo de los escuadrones cañoneros, de Thunderhawks, supervivientes de los Puños Carmesís. El Erwing tuvo que defender los cielos de la ciudad de Nueva Rin, atacar las zonas de aterrizaje de los orcos, y proteger las rutas de navegación vitales, entre las islas dispersas del planeta. Iba a ser una campaña larga y agotadora, llena de innumerables salidas atrevidas de los haces de combate de ambos bandos, y una que se prolongó incluso después de que los refuerzos del Imperio llegaran al mundo asediado. Conmocionados por la destrucción del Arc Tyrannus, los habitantes del mundo de Rin miraron hacia arriba, mientras los cielos se oscurecían con las naves de desembarco orcas. La gobernadora planetaria, Lady Maya Cagliestra, rodeada de generales y nobles aterrorizados, trató desesperadamente de contactar con los marines espaciales supervivientes, o de averiguar si Pedro Cantor, maestro del capítulo de los Puños Carmesí, seguía vivo, pero todo fue en vano. Con la flota del sistema rota,
los Pieles Verdes iniciaron un desembarco planetario a gran escala. Las defensas Tierra-Órbita concentraron sus esfuerzos en proteger el único puerto espacial del planeta y la cercana ciudad Nueva Rin. Las matrices de macrocañones, las torres turboláser y las baterías de misiles tiñeron el cielo de un color carmesí con su furia, mientras intentaban en vano frenar el flujo de las naves de desembarco Xenos. Pero era como arrojar piedras a una presa que se derrumba. Uno a uno los cañones defensivos fueron silenciados, y todo lo que quedó entre el suelo del Imperio y las botas de los orcos fueron escuadrones dispersos de la ala aérea de la Guardia de Rin. La fuerza principal del WAC de Snakroth cayó sobre la isla continente de Soroko, hogar de la capital planetaria de la nueva ciudad de Rin, el puerto espacial del mundo y el Ark Tyranus. Aquí vivía gran parte de la población del mundo de Rin. Dentro de las murallas de la capital, o en las numerosas aldeas, pueblos y granjas de Jade Berry de la isla. También fue aquí donde la fría y pragmática Dama Cagliestra decidió concentrar sus limitadas fuerzas, dejando que los continentes insulares de Magalán y Caliona se valieran por sí mismos con poco más que una oración al emperador por sus destinos. Con la esperanza de recibir refuerzos, los regimientos de las fuerzas de defensa se apresuraron a establecer un perímetro alrededor del puerto espacial, con tanques e infantería reforzando los emplazamientos de armas y las trincheras. En esas primeras horas en las que ya no podía haber ninguna duda o negación de que los orcos estaban a punto de lanzar un asalto a todo el planeta, el pánico se apoderó de la población del mundo de Rin. Las filas de refugiados se preteaban hacia la nueva ciudad de Rin, con sus calles abarrotadas de aquellos que creían que la poca esperanza que quedaba podía encontrarse tras las murallas de la capital o bajo sus torres antiaéreas. En otros lugares, la primera batalla real por el mundo de Rin estaba comenzando. Muy al sur de la capital, en el aeródromo del Lago de la Cicatriz, la Guardia Aérea de Rin se preparaba para surcar los cielos, mientras Lady Cagliestra y sus nobles habían depositado su fe en los puños carmesí. La general Elonia Kill, comandante del ala aérea, se había preparado para lo peor. Antes de la guerra en el vacío sobre el mundo de Rin, Kill había despojado a la flota de portaaviones de sus aeronaves aptas para la atmósfera y de sus expertos pilotos, los cazas de segunda línea. El personal retirado y el armamento almacenado fueron llamados y transportados al lago Cicatriz. Mientras que los aeródromos de las islas y los archipiélagos remotos volvieron a estar listos, desde su búnker de mando bajo el lago Cicatriz, Kill observó cómo sus primeros escuadrones surcaban los cielos contra los terrestres pesados orcos. Sintiéndose satisfecha al saber que había acertado con su decisión. Descendiendo desde el firmamento, cientos de naves del desembarco orcas cayeron en picada hacia el puerto espacial, con Daka Jets y combatientes pululando alrededor de sus flancos oxidados, como ascuas arrojadas por el fuego. Abajo, las tropas de las fuerzas de defensa miraban hacia arriba, esperando impotentes su destino, como los nudillos vacíos en sus pistolas, cuando aparecieron los escuadrones de las alas aéreas, con sus formaciones perfectamente espaciadas en marcado contraste con el caos de las naves orcas, que despedían humo. Se oyó un grito de júbilo en todo el aeródromo, aunque los veteranos entre los defensores sabían que no debían pensar que su parte en la carnicería que se avecinaba estaba hecha. En lo alto del puerto espacial, los Thunderbolts rompieron la formación y se lanzaron hacia las naves de desembarco orcas. En un enjambre rugiente, los reactores y bombarderos orcos se elevaron para enfrentarse a ellos, y el aire frío fue repentinamente desgarrado por el fuego trazador y las estelas de los misiles. En esos primeros momentos, docenas de naves fueron expulsadas del cielo, y los restos, en llamas, salieron disparados para estrellarse muy abajo. Durante casi una hora, el furioso combate se desarrolló sobre el puerto espacial. En algunos lugares, los Thunderbolts pudieron abrirse paso entre los enjambres de Daka Jets y disparar contra los transportes orcos. Las enormes naves se deshicieron en una lluvia de restos ardientes y cuerpos de Xenos desgarrados. Pero por cada uno de ellos derribado, docenas más llegaron a tierras ilesos. Aún así, cada nave destruida
y cada caza orco alejado del puerto espacial era uno menos. Era uno menos que desataba el horror y la muerte sobre los defensores de abajo. Con poco combustible y sin munición, los Thunderbolts supervivientes se vieron obligados a volver hacia el lago Cicatriz, con la esperanza de haber hecho lo suficiente para retrasar el desembarco de los Xenos y ganar tiempo para que las fuerzas de defensa de abajo pudieran mantener el puerto espacial. Sin embargo, en cuanto los primeros pilotos aterrizaron en el lago Cicatriz, las sirenas de advertencia comenzaron a sonar, y las tripulaciones de vuelo se apresuraron a poner sus aviones y pilotos de nuevo en el aire. Durante los primeros días de la guerra, la Guardia de Rin voló al encuentro, una tras otra contra los invasores. La General Kiel hizo lo que pudo por los refugiados que se dirigían a Nueva Rin, o a los asentamientos periféricos, mientras obedecía a las demandas de Cagriestra de defender el puerto espacial a toda costa. En los cielos de Porto Calis Bardúa, los puestos de avanzada a través de la cuenca de los regimientos de defensa de Arcalan lucharon desesperadamente para mantener su terreno. Todo mientras observaban el cielo con la esperanza de ver un avión imperial, un atisbo de una aeronave imperial. Mientras que la Guardia de Rin estaba desesperadamente escasa de fuerzas y se veían obligados a elegir sus comandantes con cuidado, los orcos no tenían tales restricciones. Por delante del propio arquearsonista, el jefe de guerra Ursoc lideró el asalto contra el puerto espacial. Sus turbas habían aterrorizado en y alrededor de la extensa estructura. Los jefes de vuelo de Ursoc y sus escuadrones se desplegaron alrededor de estos lugares de aterrizaje, aterrorizando el campo y ametrallando todo lo que se movía. Retirándose unidades de las fuerzas de defensa, los colonos desplazados y los habitantes de las ciudades y asentamientos cercanos convergieron en Nueva Rin, buscando la seguridad de sus muros. La ciudad rápidamente se convirtió en el punto focal de la resistencia del planeta y atrajo a un número cada vez mayor de orcos. Lady Cagriestra y su general de mayor rango, Saed Uzmir, reevaluaron sus defensas cada hora, aceptando rápidamente que el puerto espacial, el cuartel general de las fuerzas de defensa en los campos de Targris y otros lugares periféricos no podían ser mantenidos. Incluso la llegada de Pedro Cantor y los puños carmesí supervivientes a las puertas de la ciudad carmesí no cambió la situación, aunque dio a Cagriestra la esperanza de que tal vez la ciudad podría ser retenida. A medida que las regiones periféricas fueron cayendo una a una, la cuerda se estrechó alrededor de la ciudad de Nueva Rin como una horca, y el bombardeo de los orcos comenzó. Durante el día, las bandas de guerreros orcos se lanzaron contra las líneas de trinchera y los reductos, mientras que por la noche los cielos se llenaban con gritos de los Dakajets y los truenos de los cañones antiaéreos. En cada una de las zonas de la ciudad, enormes torres antiaéreas protegían a los ciudadanos y sus murallas albergaban baterías de cañones automáticos Hydra. En la zona Regis, en el corazón de la ciudadela de plata era una fortaleza dentro de una ciudad fortaleza. Sus matrices Icarus, añadiendo su potencia de fuego a las formidables defensas aéreas de la ciudad. Por muy eficaces que fueran las defensas, los pilotos del Imperio llegaron a maldecirlas cuando las tripulaciones de los cañones llenaban indiscriminadamente el cielo con una tormenta de llamas y metralla, tan letal como para el piloto amigo como para el enemigo. Sin embargo, el ala aérea voló durante todo el día para mantener los cielos de la ciudad despejados y los ciudadanos de abajo a salvo de las bombas de los orcos. Después de resistir numerosos asaltos, tanto desde tierra y aire, el aeródromo del lago Cicatriz finalmente cayó, durante una incursión al amanecer de los comandos orcos. Heroicamente, el regimiento de defensa del aeródromo optó por quedarse atrás y aguantar el mayor tiempo posible, dando a los pilotos supervivientes tiempo para alcanzar sus casas y surcar los cielos. Entre los últimos en huir del aeródromo fue la General Kiel, que observó desde la puerta lateral de un transporte Valkyria mientras su base ardía y los últimos Thunderbolts gritaban en el cielo, antes de dirigirse a la seguridad de los campos de aviación ocultos.
Kiel ordenó que el ala aérea hiciera una carrera final contra las fuerzas orcas que rodeaban Nueva Rin. Apareciendo desde el sol naciente, los Thunderbolts y los bombarderos Marauder martillearon las líneas aéreas Xenos en un despliegue de potencia de fuego imperial no visto desde las primeras horas de la guerra. Aunque tuvo poco efecto táctico en el resultado final del asedio, levantó la moral de la ciudad, recordando a los defensores y a los ciudadanos por igual que el mundo de Rin no había terminado todavía. Tras esta última salida, el ala aérea se dispersó, retirándose a los campos de aviación ocultos en el archipiélago de Sariva y otras islas remotas. Con un último movimiento de sus alas, los cazas y bombarderos sobrevolaron la Ciudadela de Plata y se dirigieron al norte. Sin embargo, su huida no iba a ser fácil. En lo que más tarde se conocería como la Larga Huida, los orcos acosaron a las fuerzas del Imperio a través del océano y las costas del norte de Sorocó. Durante esta agotadora batalla, varios ases imperiales se ganaron su lugar en la historia al romper la formación para enfrentarse y alejar a sus persecutores. Gracias al valiente sacrificio de estos pilotos, el grueso de la flota aérea logró un aterrizaje seguro en las islas remotas y en aeródromos salvajes, donde la tripulación estaba lista para transportar las naves a búnkeres o cubrirlas con redes de camuflaje, ocultándolas de la mirada depredadora de los voladores orcos. Durante los meses siguientes, los vuelos de Thunderbolts y Lightnings, que a menudo solo constaban de dos o tres aviones, llevaron a cabo decenas de audaces incursiones contra los invasores. Saliendo de sus bases aéreas ocultas en los archipiélagos del norte de Sariva y en las pequeñas islas del estrecho de Dantina, estos remanentes de la Guardia Aérea demostraron su valía, inclinando la balanza en batallas clave, como ángeles vengadores. Sus aviones aparecieron en el cielo para destruir los objetivos orcos antes de desaparecer de nuevo en las nubes. En este tiempo, los actos de valentía y audacia fueron presenciados por ambos bandos y se forjaron nuevos héroes de la Guerra Mundial de Rin. Sobre la colina de Jadeberry, dos Erwing de la Guardia de Rin cubrieron la retirada de las fuerzas terrestres hacia los viaductos fortificados de la ciudad. Los cascos de las aeronaves con cicatrices de bala aparecían sobre el campo de batalla una y otra vez, para hacer llover proyectiles de cañón automático sobre las líneas orcas. Incluso, cuando uno de los cazas recibió un impacto fatal en sus motores, el piloto guió su avión paralizado hacia el corazón de una multitud de orcos, inmolando a decenas de enemigos en una bola de fuego incandescente. Con sus esfuerzos, las unidades terrestres mantuvieron las laderas de la colina de Jadeberry el tiempo suficiente para que las fuerzas del emperador se retiraran a los muros de Nueva Rin. En lo profundo de las montañas Hellblade, los Lightnings vinieron al rescate de un grupo aislado de exploradores de los Puños Carmesí. Aislados del resto del capítulo por la destrucción de su fortaleza monasterio. Los exploradores habían sido rodeados e inmovilizados por cientos de orcos. Los pilotos ametrallaron las posiciones de los orcos sin descanso, dándoles a los exploradores una oportunidad de escapar, apuntando en la mejor dirección con una punta de sus alas. Su Thunderbolt, cubierto de pintura roja y amarilla chillona, con sus reactores configurados para arrojar un espeso humo negro, el teniente Damoclidus asestó un golpe salvaje al puerto espacial ocupado por los orcos. Llegando desde el amanecer, Damoclidus Pale engañó a los camiones Flak orcos y a los jefes de vuelo que daban vuelta el tiempo suficiente como para romper el reactor de un enorme aterrizador orco. El hongo atómico resultante fue visible desde la Ciudadela de Plata, a más de 60 kilómetros de distancia. A medida que los orcos se extendían por el mundo de Rin, se separaron en turbas cada vez más pequeñas mientras cazaban enemigos con los que luchar u objetivos terrestres que destrozar. Aprovechando estos grupos de invasores divididos, el ala aérea salió de su base en busca de presas aisladas. Los Thunderbolt volaron en misiones de búsqueda y destrucción, buscando objetivos de oportunidad
descendiendo para derribar aviones enemigos en tierra, convoyes de trucks orcos y turbas en marchas cuando eran espiadas desde lo alto. Estas tácticas de ataque y huida demostraron ser muy efectivas, pero también atrajeron la respuesta de los orcos, en forma de escuadrones de Dakajets. Pronto, pequeños grupos de combatientes de ambos bandos vagaban a lo largo y ancho del mundo, turnándose como cazadores y presas. A pesar de los meses de bombardeo de los orcos, la nueva ciudad de Rin soportó el bombardeo del arquearsonista. Acurrucados en los sótanos de los edificios, en los túneles de Sunway y los silos de Jadeberry apresuradamente convertidos, su gente sobrevivió incluso mientras la ciudad sobre ella era asediada. Durante el día un espeso humo negro se cernía sobre las calles. Los Dakajets y los combatientes se vislumbraban brevemente a través de las nubes que se remolinaban. Por la noche, los cielos se iluminaban con el constante fuego antiaéreo de las torres antiaéreas y los destellos de la artillería orca. Mientras los muros sostenidos por la exhausta fuerza de defensa rinita y los infatigables marines espaciales de los puños carmesís permanecían intactos por el asalto terrestre, un nuevo e igualmente mortal enemigo apareció: el hambre. Aislada del resto de Sorocó y de los otros continentes insulares del mundo de Rin, los habitantes se vieron obligados a subsistir con reservas de comida que disminuían lentamente. Y en el invierno del año 990 del 41º milenio, incluso estas estaban casi agotadas. Cuando los aviones de reconocimiento descubrieron un tanque de cosecha a la deriva en el estrecho de Dantin, a solo unos cientos de kilómetros de la costa de Arcalan, parecía una bendición del mismísimo emperador. Abandonado durante la invasión, el tanque de cosecha número 17 se dirigía a la ciudad de Blackreef, cargado de alimentos. El general Saed Uzmir rápidamente puso un plan en movimiento, llamando a la habilidad de los puños carmesís para tomar el buque cisterna, mientras él recurría a la guardia de Rin para que los cubriera. En la oscuridad previa al amanecer, un trío de Thunderhawks de los marines espaciales, los últimos en posesión del capítulo, surcaron los cielos y se dirigieron hacia el océano, con escuadrones tácticos armados en sus bodegas. Al mismo tiempo, los Thunderbolts despegaron de sus bases aéreas ocultas en el norte y se dirigieron a la posición del petrolero. Ni el general Saedus ni sus homólogos entre los puños carmesís albergaban alguna ilusión de que los orcos simplemente les dejarían tomar el petróleo sin luchar. Así que no les sorprendió que los escuadrones de combatientes y Dakajets aparecieron en los auspicios de largo alcance. Aterrizando en el petrolero abandonado, los marines espaciales consolidaron rápidamente su premio. Los Thunderhawks se formaron alrededor de la nave para el apoyo aéreo. Demasiado pronto, los aviones orcos llegaron intentando enviar tanto a la nave como a los defensores al fondo del estrecho de Dantin. Al mismo tiempo, el ala aérea de la guardia de Rin golpeó. Sus Thunderbolts cayeron desde los cielos para golpear a los combatientes desde arriba, y en unos momentos, el espacio aéreo sobre el petrolero estaba lleno de cazas en duelo. Los orcos harían luchar a la fuerza del imperio en cada paso del camino, pero finalmente el silo de cosecha número 17 llegó a las puertas de Nueva Rin. La supervivencia de su población se había comprado con la vida de los pilotos imperiales. A medida que el invierno del mundo de Rin daba paso al verano y el año nuevo, los orcos redoblaron sus esfuerzos para aplastar Nueva Rin y sus supervivientes. En otros lugares, los focos de resistencia del imperio resistieron en puestos remotos de la guardia de Rin, escondidos en complejos de búnkeres de las tierras altas, estaciones de paso oceánicas y bases de fuego en la selva. La fuerza de defensa se defendió lo mejor que pudo, siempre superados en número por los pieles verdes y siempre bajo ataque desde los cielos. Sobre el estrecho de Adari, el 111º Escuadrón Striking Crotalith mantenía abiertas las vías marítimas entre Caliona y Magalan, con sus cazas operando desde una flota de portaaviones submarinos. Mientras tanto, las armerías de Nicario, en Zariba Oriental, se convirtieron en el foco de audaces incursiones. Equipos de asaltos de élite de la Guardia de Rin
traídos por una valquiria para saquear sus riquezas antes de que los orcos tuvieran la oportunidad. Sin embargo, por cada victoria, las fuerzas del Imperio se enfrentaron a una medida igual de derrotas. Meses de incursiones del Escuadrón Ventura 29 Venator fue llevado a su fin por el Vulca Squadron y las brutales habilidades del The Black Baron. Y después de que los comandos orcos descubrieron su base oculta, con una superioridad aérea casi total, los orcos atacaron a voluntad a través de los continentes insulares. Las macroagricombinas fueron reducidas a ceniza, las líneas de transporte fueron destrozadas y los puertos se convirtieron en ruinas. No contentos con destruir la infraestructura del mundo del Imperio, el arquearsonista hizo honor a su nombre bombardeando sistemáticamente vastas franjas del planeta. En su apogeo, el brillante orbe azul-verde del mundo de Rin se transformó en un gris contaminado, sus continentes ocultos bajo capas de cenizas, y la guerra aérea continuaba. Los cazas se enfrentaban entre nubes grises, el suelo era una alfombra naranja debajo de ellos. Para los defensores, era como si los orcos hubieran desatado el mismísimo infierno sobre el mundo de Rin. Todo lo que podían hacer era aguantar día a día, confiando en el emperador, y que la ayuda estaba en camino. Muchas gracias por llegar hasta esta parte. Esta es la primera sección del lore de Aeronautica Imperialis con respecto al asedio del mundo de Rin, la Armada Imperial y el WAC aéreo. Espero les haya gustado y continuaré con los videos de Aeronautica Imperialis. Hasta luego.